sé que cada mañana tengo que levantarme, gracias a Dios, y ir a luchar. Que si me llueve, que pensando si me, Dios me repara el guito, no me lo repara. Todos los días, son 365 días al año, sin descanso. La chancha grande tiene 3 años que mi hijo, él vino y me la compró para un diciembre. Y la teníamos, y me dijeron que fuera sacándole cría. Pero no, sinceramente no podía porque los gastos y todo lo que ella tenía. Y ahí hemos ido y con Fuentes de Desarrollo yo voy, hice la ranchita que tiene con plástico y todo humilde, ¿verdad? Y ahí las tengo y le voy dando giro, le saco las crías, vendo y así voy. Fuente del Desarrollo es la estrategia, una estrategia gubernamental para trabajar con familias en condición de pobreza extrema. Es una estrategia nacional en la que están involucradas diferentes instituciones del Estado. Pues con la ayuda que ellos me brindan, ya yo he podido salir adelante y cuento con ellos todo eso. Digámosle, de ahí a conocer el IMAS y ahora el Puente Desarrollo, me ha impulsado a tener muchas cosas en mi mente. Puede ser que vengan cosas mejores para mí. Bueno, contamos con lo que son las becas, ¿verdad? Luego, la ayuda que yo estoy recibiendo, que de este programa de Puente al Desarrollo se llama. Yo siento que cuando uno quiere algo, uno tiene que buscar, tocar puertas. Está instituciones como el IMAS, que ellos me han dado opciones y me han dicho busque aquí, Diana, busque allá. Y entonces uno empieza a moverse, ¿verdad? A hacer las cosas por uno mismo, no esperar que nadie venga a resolverle la vida. El costo lo que hace es impulsar a la familia, ver las necesidades junto con la familia, reunirnos, ver las necesidades que tienen ellos y basados en eso, que ellos adquieran compromiso para que ellas puedan salir de esa condición. Todo lo que tiene que ver con educación, con capacitación técnica, con inserción a un empleo, con mi adscripción al sistema de salud, por ejemplo, son parte de los compromisos que las familias asumen. A mí Puente del Desarrollo me ha ayudado a meter mis pollos, mis cerdos, a prepararme yo, a estudiar yo, a hallar unos cursos que yo quería llevar. Entonces la familia siente un gran apoyo y siente que el IMAS está llegando a su casa. Es eso, es que antes se veía nada más como que llegan al edificio a hacer fila. Yo he caminado y caminado y caminado y nunca había tenido la oportunidad de que alguien me brindara esa ayuda. ¿Qué es lo que yo espero? Lograr concluir mis estudios. Lograr salir adelante, ¿verdad? Llegar al punto en que uno, pues esta ayuda sea cedida a otra mujer que quiera salir adelante, ¿verdad? Que ellos puedan seguir con mujeres que realmente quieran superarse. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr.